Dios a dar el Isteve. Aquí hizo cafecito anoche y dejó en esta jarra y es lo último que nos queda. Anoche tuvimos noche de películas y obviamente no podía faltar el cafecito para Joaquín y para mí. Uy, todavía nos queda de milagro esta mañana un poco porque ya no hay para hacer más. Miren, allí tenemos pancakes, lechita de chocolate para Dareli, fresas, omelette y meals. Y Lía está preparando lechita con chocolate por ahí también. ¿Cómo amanecieron, niñas, esta mañana? Bien. Bien. Son las 8:28 de la mañana y dicen que el que madruga tiene más tiempo para hacer desayuno, bien. Ahora sí, Lía, plato chiquito, grande, porque vas a querer también omelette. Qué bonito salen los omelettes, chicos. Miren, en ese sartén que tengo de Princess House, salen divinos. Qué cosa, miren, qué cosa tan bonita. Bien sellados, vean. Este es tuyo, Dareli. Vamos a ponértelo acá en la mesita. Vean, cuando estamos todos juntos no ocupamos más sillas. La mitad para Lía y la mitad para mí. Porque no queríamos mucho. Yo no quería mucho, ni Lía tampoco. ¿Cómo? ¿Qué tiene adentro? Jamón y queso. Les digo que como dicen que el que madruga, Dios le ayuda. El que madruga le alcanza el tiempo para hacer desayuno porque son las 8:30 de la mañana. Y pues estamos en el desayuno. Pero también dicen que si te levantas a mediodía, te ahorras el dinero del desayuno. Ya llegó mi papi. Hoy no me ha dado beso. No, Dareli, ¿qué dice? Que hoy no le he dado beso. Pues vamos a desayunar, chicos. Así como la ven. Vamos a poner esta ropa a lavar. Bueno, me puedo llevar esto solamente así para allá. Nada más uno lo desprende de aquí para llevarse la ropa. Y dejas este vacío aquí. Hay mucho que hacer en el día de hoy, chicas. Hay que aprovechar esta mañana. Ya son las 9. Terminamos el desayuno y pues vamos a comenzar con los quehaceres. Fíjense que ya casi se va a cumplir una semana de que estamos aquí. Todavía no la cumplimos. Mañana la cumplimos. Y todavía no termino de organizar, pero yo creo que hoy ya termino con todo. Voy a darle una buena trapeada a los pisos. Quería comprar un trapeador, pero ahí tengo uno que sea con ese. Y también primero me voy a meter a bañar, lo voy a barrer, trapear. Todavía ni siquiera organizo mis zapatos. ¿Y qué otra cosa? Mi escritorio. Ahí estoy toda la semana con que lo voy a organizar y nada, chicas. No, no había tenido tiempo por una u otra razón. También voy a poner unas toallas a lavar de colores junto con esta ropa, ya que la lavadora esta sí es bien grande, chicas. Esta lavadora que dejaron los antiguos dueños aquí con la casa cuando la pusieron en venta. También dejaron todos los electrodomésticos. Entonces, este lavador es muy buena, es muy inteligente, chicas, y además le cabe bastante, bastante ropa. Tiene el de este bien grande, entonces no quiero nada más desperdiciar luz por una lavadora pequeña, así que le voy a poner toallas, creo que vi toallas. Niños, voy a poner a lavar una ropa en su cuarto, ¿no hay ropa tirada? Una cosa que tiene esta lavadora diferente de la mía, que pues la mía no era así como que tan inteligente como esta, la que tenía ahí en la otra casa que hacía mucho ruido, es que no comienza a echar agua hasta que la cierras, no te deja, o sea, que le prendas para que comience a salir agua. Y aquí tiene para poner el detergente. Tiene para capacidad máxima de detergente, miren. Y está bien sucia. Les digo, ahorita le voy a dar una limpiadita con unas toallitas desinfectantes. Tiene para el Suavitel. Y aquí para Oxi. Y antes de que comience a lavar, le voy a dar una desinfectada con estas toallitas de Lysol. Por aquí por dentro, porque también tiene mucho polvo. Estas toallitas nos sacan de apuro porque no necesitamos una botella de spray. Aparte con un trapito, simplemente con estas toallitas le quitas todo el polvo y pues desinfectas todas las superficies.
poco a poco, chicas, voy a ir decorando y quiero comprar unas bonitas decoraciones también para esta área. Está muy sola esta área de las lavadoras. El problema de tener perros grandes dentro de las casas es no mantener las casas limpias. O sea, los antiguos dueños tenían creo que 3 perros o 2 grandes. Y por toda la casa hay mucho, mucho pelo de perros. O sea, yo ya limpié desde las primeras veces que entramos a esta casa. Yo limpié todo lo que iba viendo, pero... Y ya después no quise como que estarme angustiando por estar limpio y limpio, porque cada que veníamos se ensuciaba con la polvadera, la entradera y salidera. Entonces dije, ya mejor que estemos ahí instalados, ya que vivamos ahí, voy a ir limpiando una por una las cositas que voy a ir utilizando. Y pues hoy se le tocó el turno a la lavadora y secadora. Pero sí, chicas, o sea, hay pelos de perro por todos lados. Estas lavadoras están bien sucias. Y, o sea, yo creo que esa es una cosa que uno debe tener. Si va a tener mascotas dentro de la casa, tiene uno que tener mucha higiene, mucho cuidado. Vamos a poner esta lavadora en función. Revueltos. Y temperatura de calor. Yo creo que ahí. Un poco pesado será. Sí, más o menos. Y ya comenzó. Va a comenzar a echar agua en un ratito. Va a tardar 1 hora y 1 minuto. Ay, chicas, ¿saben? Tenía mucho tiempo que no usaba Fabuloso para trapear mis pisos, porque miren, déjenles enseño acá. Normalmente soy de las personas que me aburren mucho los olores, entonces tengo que estar cambiando después de cierto tiempo. Entonces he estado usando este por mucho tiempo ahora, el de Mr. Clean de olor a limón, porque aparte dice que mata el 99.9% de las bacterias. Entonces ahorita el que me dieron ganas de usar, dije, voy a usar Fabuloso otra vez. Porque el Fabuloso, pues, lo he usado, pero no sé hace cuánto lo usé la última vez. Que ahorita, chicas, lo usé para trapear el baño. Y, estoy encantada con el olor que hay por todos lados. Aparte de que lo tengo abierto, porque con este trastecito voy a rociar por todo el piso para trapear. Porque me creerán que mañana vamos a cumplir 1 semana, no sé si les comenté temprano. Y aún no se le llega la hora de trapear este piso desde que nos cambiamos, porque antes ya lo había trapeado. Entonces hoy se le llegó su hora, hoy sábado, es sábado de limpieza, he andado haciendo, ya son las 10:30 de la mañana, se me ha pasado toda la mañana, he andado barriendo por todos lados, quitando pelusas, hay pelos en algunos closets que no había visto bien, hay pelos de perro, entonces tenían pelos de perro por todos lados, entonces vamos a comenzar a trapear, ya está bien barridito por todos lados, en lo que viene siendo pasillo que va hacia el garage, sala, cocina y baño está barridito. Nada más trapeé el baño, ahora falta darle una buena trapeada a sala, cocina y pasillo. Y va a quedar esta casa oliendo y limpiecita. Voy a comenzar por este lado. Y disculpen las fachas, ando de limpieza en traje de pijama. Me iba a meter a bañar primero, pero dije, no, mejor quiero barrer y trapear primero. Así que... Ya saqué de descongelar esta carnita al pastor. Usamos una cuchara. ¿Esas no? ¿Dónde está? Como está un poco congelada, quiero una cucharita que le pueda dar duro aquí a la carnita.
Ya casi todo se descongeló. Solamente son dos pedacitos. Esto de aquí y aquí. Un pedacito más. Fue de la que hice el otro día que les hice la receta. Y me hice bastante. Me hice suficiente para cuando anden un día de esos que no sepa qué cocinar, me saque de apuros. Y pues hoy fue el día. Así que ahí la tengo. Vamos a hacer tortillas por este lado. Ya están los comales calientes. Voy a terminar de amasar eso. El delantal que me va a poner el mandil se parece a mi vestido. Ya me bañé, por fin, oigan, ya estoy más presentable. Ya son las 11:56 de la mañana. Vamos a darles de comer a esta familia que ya tienen hambre. Juan que se fue a cortar el pasto de la otra casa y a moler alimento para los pollitos, algo así. Joaquín, ¿no que te ibas a traer los pollitos? Entonces, ya llegó con hambre el señor trabajador. Y pues sí, vamos a comer taquitos al pastor con tortillita a mano. Come, un taquito. Tiene carne. Vénganse a comer todos, ya está. ¿Sí? Miren, tenemos repollo ya que no hay lechuga ni cilantro. Carnita al pastor. Salsa. Tortillas a mano. Lo había hecho para taquitos, pero a mí me dieron ganas de comer así. Con frijolitos que cocí ayer. Miren, el pedacito de piña ahí arriba. Y pues, sí, tiene piña, porque mira, ese es lo más clarito, lo que se ve. Entonces, papi también va a comer así como yo, y Lía se va a hacer taquitos, igual que Sherlyn. Ah, quiero repollo. Sí, limones están en el refri, creo que estaban en una bolsita, ¿no? Uy, ya se va a acabar la batería de esta cámara. Pues ya terminamos de comer, y es la 1:00 p.m. Y entre tantas cosas que quería hacer, no he hecho nada más que, bueno, sí hice nada más que así grabarles. Casi nada, chicas, ya se nubló allá afuera. Voy a ver si va a llover o no, porque teníamos planes con Joaquín, pero no sé qué tanto vayamos a hacer, porque la pena fue por el tractor de cortar el pasto para cortarlo acá en esta casa. Dejen cambiar la batería primero a la cámara. Ok, vamos a prender esta luz. Uy, ahí está bien, porque miren, apenas ando que voy a acomodar el escritorio que compré. Bueno, es como un escritorio. Ahí anda Dareli. Pues se puede utilizar para infinidad de cosas. Yo lo voy a utilizar como cajón para mi maquillaje. Vean, casi una semana y yo tengo todo este desorganizadero. Ni siquiera he organizado los zapatos, pero hoy les digo que si llegó el día. Yo, vean, me puse vestidito porque andaba toda acalorada después de que me bañé y con pantuflas ando. Pero bueno, este espejo ni siquiera sé dónde lo voy a dejar, porque le iba a decir a Joaquín que me colgara el espejo en esta parte. Pero como después de que se construyan los otros cuartos para Sherlyn y Lía y Dareli se pase a su cuarto, todo esto de Dareli ya no va a estar aquí. Entonces iba a quedar esta pared para poner el espejo, que es como originalmente quería que fuera. Entonces no sé si decirle a Joaquín que lo cuelgue ahorita, porque en realidad no sé cuánto se va a tardar para terminar lo que se está construyendo de los otros cuartos por dentro, porque por fuera ya está casi todo terminado. Entonces no sé dónde voy a dejar este espejo por ahora. Así que bueno, chicas, vamos a ponernos ahora sí a organizar. Les digo, se llegó el momento. Hay que limpiar esos espejos también. Wow, están muy chiquitos. En Walmart vi unos, pero están a $9. Unos un poquito más pequeños que estos. Y estos están a $13. No va a poder quedar organizado mi cajón, chicas, como pensé que iba a quedar ya. No puedo creerlo, no puedo creerlo, que no le caben. Están muy chiquitos. Les digo, en Walmart hay unos más pequeños. Los voy a dejar por ahora por ahí y voy a poner el resto de mi maquillaje. Oh, voy a tener que comprar más cajones pequeños porque estos no caben ahí. No hay solución. No los puedo utilizar. Thank you.
Vean quién viene llegando. Joaquincito. ¿Listo para cortar la yarda? ¿Qué fue? ¿Tú solo te trajiste la freezer? Sí. No la había visto. Oh my gosh, Joaquín, ¿te va a doler la espalda? Ya trajimos la freezer que teníamos en la otra casa, nada más que hay que lavarla porque está sucia, chicas. Para también utilizarla para las carnes. Yo no sé cómo le hizo Joaquín porque está muy pesada. Está bonito, no está tan bochornoso el clima, chicos. Está nublado. Se acaba de ir el señor que anda poniendo el ladrillo. Con la tormenta, chicos, de ayer y el granizo, a las flores se les caen todos los pétalos. Miren qué bonita. ¡Ah! Esta flor tan hermosa que estaba. Miren cómo se le cayeron los pétalos. Miren. Estaba tan bonita y esta va a dar una semejante a esta. Miren. Se les caen todos los pétalos. ¡Wow! Yo creo que necesitamos apodar un poco estas porque creo que están muy al suelo algunas ramas. Aquí ya nos había crecido bastante el pasto. Joaquín ya lo está cortando. Pero no veo la hora en que todo esto se pueda levantar, chicas. Pero cuando no es una cosa, es otra y hay mucho que hacer por todos lados. Así que pues, por ahora va a cortar este pasto. Así se ve, de grande. Lo rico para Joaquín es que está nubladito, no está caliente. Y estaba quitando ayer la cerca acá y la dejó a medias porque comenzó a llover. Y después pues ya se hizo de noche y estaba todo mojado y ya hoy pues... quería cortar el pasto, tiene que cortar ahí atrás todo eso y también todo acá y pues también terminar de... ¡Ay! Sentí mojado. Terminar de quitar todos los postes porque miren, ya tumbó la cerca. Ya nada más están los puros postes para que se vea todo nuestro terreno abierto así, se vea más amplio. Y en vez de llevar la puerta ahí en la esquina para entrar allá para ese porche, le vamos a poner la puerta aquí. Para que si uno quiere entrar de aquí directo de donde están los carros, allá a la parte de atrás, pues ya uno entra por aquí. Estas puertas que estaban ahí, se las va a poner aquí directo. Sí lo voy a poner acá como lo tenía pensado, o sea, antes de pensar que este cuarto iba a ser para Dareli, aquí me quería poner un escritorio. Por mientras voy a estar utilizando este escritorio que estaba utilizando en la otra casa, porque si no quiero que se vea lleno de papeles mi cajón para el maquillaje, así que ahí también esa área me la voy a organizar ahorita, porque por ejemplo todo esto, desinfectante, cargadores, plumas, todo esto sí quiero que vaya de este lado, así que ahorita voy a organizar por ahí. Este lo iba a usar, pero siempre no, chicas. Este lo había dejado aquí la antigua dueña. Y lo tenía aquí con los papeles importantes. Pero no sé cómo para qué se pudiera utilizar. ¿Qué creen ustedes? Mejor no lo voy a usar. Esta mesita ya está viejita, pero pues es lo que hay. Así que todos los papeles importantes. Ok, esto... todo lo voy a meter acá. En este cajoncito que me habían regalado una vez. En este mueble. Ahí voy a meter papeles importantes. Bueno, como recibos que llegan. Y vamos a organizar este escritorio. Siempre había querido un lugar donde pudiera poner útiles escolares que luego las niñas me andan pidiendo, andan buscando. Y siempre hay, pero en la otra casa donde vivíamos los traíamos regados por todos lados. No había un espacio. Entonces yo lo que podía lo guardaba. Pero por ejemplo, aquí va a haber cajoncitos suficientes. Voy a poner como la regla que siempre andan buscando. Y... voy a poner también como la pistolita esta de silicón caliente que se utiliza para manualidades y eso también lo voy a poner ahí en ese cajón. Organizado. Lo que estoy haciendo es elegir unos cuantos ganchos de esta caja que está llena de ganchos
para dejarme para cuando se necesite ganchos, no tener que ir a la tienda, porque miren, los antiguos dueños habían dejado en el closet este de nuestro cuarto muchos ganchos, muchísimos ganchos, entonces voy a elegir los que más me sirven para ya sacar esta caja. Si me alcanza el tiempo, voy a ir allí a Marshalls a ver si encuentro una silla para mi escritorio, porque aquí no tengo. Lo que pasa que, miren, así quedó mi escritorio para cuando edite mis videos, para trabajar en mi computadora. Acá de este lado ya estoy terminando, ya nada más me falta organizar los zapatos en el closet. Y estos cuadros, vamos a ponerlos por allí, porque son los que iba a poner allí, pero quiero encontrar otros cuadros porque quiero darle un poco de alegría al cuarto. Quiero meterle otro tono aquí a la cama, entonces también compraría, buscaría a ver si encuentro de casualidad un cuadro como el que tengo en mente. Así que nada más me quedan zapatos, esas cajas que ya casi todo es basura, lo de aquí. Así que vamos sacando eso de aquí del cuarto para que ya quede más despejado. Y al final voy a dar una barrida. Entonces por este lado les decía que ya tengo mi escritorio y tengo la silla ahí. Ya saben que en la otra casa tenía un solo escritorio para maquillaje y para editar. Entonces, cuando se trataba en las mañanas de tener que... ¿Qué les decía? Ya no sé, es que Joaquín me habló. Esto sí iba a quedar así, ya acomodadito. Pero por este lado tengo un montón de cosas. Miren, en estos tres cajoncitos tengo desde teléfonos descompuestos, tabletas. O sea, tengo audífonos por aquí. Tengo cables infinidad, tengo cinturones, tengo libretitas, tengo muchas cosas, miren. Entonces todo esto lo voy a organizar en estos cajones, pero ya con calma. Lo único que quería era hacer espacio para que ya no estuviera nada tirado de este lado. Así que lo que voy a hacer ahorita, como quiero ir a la tienda a ver si me encuentro una silla para aquí, para mi área del maquillaje, voy a meter esto allá al closet y ya regresando en la tarde, me imagino, cuando regrese de la iglesia, ya lo organizo. Bueno, miren, ahora sí les puedo enseñar ya el cuarto sin nada en el piso, chicas. ¡Yay! Y miren, al final solucioné el problema de los cajones, los puse ahí arriba para ya no ir a gastar dinero comprando otros. Me quedó uno ahí abajo, pero miren, lo que pasa es que de estos cajones que están aquí, muchas cositas no son necesariamente que van aquí en el área de lo que es el maquillaje. Miren, por ejemplo, tengo estos que son para las luces que utilizo cuando grabo recetas de cocina. Tengo grapas que son para la grapadora, que van allá en el área del escritorio. Tengo muchas cositas que no quiero estar sacando ahorita. Después quiero organizar estos cajones. Entonces, aquel ya no va a ser necesario, me imagino, porque tengo muy desorganizado todo esto, les digo. Entonces, por este lado, yo creo que ya lo vieron, pero no se los había enseñado en sí directamente el espejo que le pedí a Joaquín que me colgara aquí enfrente de este cajón de nuestra ropa. Con el mismo vestidito con el que ando toda la mañana cocinando. Así me voy a ir. Nada más me puse zapatitos. Vámonos. No sé cómo le voy a hacer para salir, porque me estaba comentando Joaquín que las puertas de los garage, por eso la gente casi no las usa, que porque las entradas para los carros están muy, muy angostas, chicos. Y él pudo meter el carro porque él es un experto manejando, pero yo... Vamos a ver qué tan buena soy para sacar este carro. Se ve buen espacio, pero ay no, me agarra el nervio. Como decía mi mamá cuando manejaba, antes, cuando tenía carro, cuando yo era niña, en el nombre sea de Dios, así decía siempre, vamos a salir de aquí. Tengo la cámara aquí trasera, pero el carro luego pita y asusta. ¿Tengo medio?
bonita porque es de patitas de madera. A ver, siéntate, si ¿sí me aguantar a mí? ¿Sí? Ya, está bien, ¿verdad que sí? Están cómodas. ¿En cuánto están? En 32, las bajaron de precio. Estaba esta, pero miren, aparte de que está en 60, $70, está más cara en comparación de estas. Y hay tres, mira. Me gustan estas que para el área del maquillaje siento que está más bonita que esas que tienen patas como si fueran sillas para oficina, ¿verdad? Así que me llevo esta. Cuando digan, voy a ir a la tienda rapidito, no quiero tardar, ni lo digan. Porque, oye, me hubiera ido por ahí también yo. Pero ya vamos hasta acá. Es que me quiero ir al chisme yo también. No, qué chisme, pobre gente. Les digo a las niñas, podíamos haber sido nosotros. Había mucha lluvia. Y pues bueno, no sé si fue la lluvia o qué, pero se ve una troca. Se hizo el tráfico tremendo, chicos. Por eso les digo, nunca digan, voy rapidito a la calle a hacer algo, porque no sabes lo que puede pasar y lo que se te puede atravesar. Ahorita, para salir de aquí del mall donde fui a comprar la silla, vean. Chocó una troca contra otro carro, ¿no? Creo. Me da como tres carros. Se hizo el tráfico tremendo. No sé si alcanzaron a ver ustedes. Es que la cámara ya no la puedo acomodar muy bien porque ya está bien quebrada. Pero sí, el tráfico estaba ahí muy feo. Pero gracias a Dios ya pasamos eso. Ya son las 4:38. Vamos a Walmart. Ah, tengo que preguntarle a Joaquín qué fue exactamente lo que me pidió. Que era un alimento para las gallinas. Ahí en Marshall no tardamos nada, nada más a lo que iba. Yo quiero mi silla yo para que esté ahí en el área del maquillaje y la encontré y vámonos para afuera. Porque había mucha gente, gracias a Dios no nos tocó la línea tan larga. Le dije a las niñas, ¿por qué está tan lleno el mall? Y me dicen las niñas, por Mother's Day, mañana es Día de las Madres. Entonces, sí, cuando estábamos en línea había muchachas como comprando cosas como para las mamás, ¿verdad? Pues sí, ya voy ahora para Walmart a ver qué es lo que me encargó Joaquín. Y necesito chorizo porque voy a hacer frijoles puercos para mañana. También llevo queso fresco, se ocupa, la lata de chiles, ya llevo sodas, ocupo de este café, yo creo que me voy a llevar este pequeño, el clásico. También necesito otra lata de chile en vinagre, voy a llevar el San Marcos. Para mañana Joaquín va a hacer una comida para el Día de las Madres, así que vamos a echar estas cositas que trajimos para irnos a casa. Es que lo que pasa es que para mañana el Día de las Madres, Joaquín va a hacer, ¿qué creen que va a hacer? Las famosas carnitas que Joaquín hace. Y ya que veníamos saliendo de la tienda, me acordé que no... Ay, le daré para enfrente, yo creo que no salgo. Me acordé que no compré el aceite, se ocupa aceite o manteca, o los dos se pueden mezclar. Pero bueno, mañana yo creo que vamos a salir otra vez a la calle. Ahorita, por lo tanto, ya vamos a casa a alistarnos para la iglesia, porque ya son las 5, chicos, así que... ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Papi ya terminó de tirar la cerca! ¡Y ya vi! Nuestro terreno, chicos, abarca todo hasta allá detrás de estos árboles. Es de nosotros, nada más que de los vecinos de allí. Cuando cortan su yarda, cortan un pedazo de nosotros. So, ajá, nosotros cuando cerquemos, tenemos que agarrar todo lo que es nuestra propiedad. Todos estos árboles son de nosotros, hasta un pedazo de allá de aquel lado. Y miren cómo se ve ya. Joaquín quitó los postes con esa máquina, chicos. Y mami, ¿qué? Ya se ve bien amplio. Ya nada más que limpiemos bien. Con esta máquina mi papá tiró todo esto. Ajá, vamos adentro. Arreglarnos para la iglesia. Vengan a ayudar con las cosas. Bueno, vamos a bajar la silla, que es lo único que faltaba. Miren todo el espacio que se hace cuando uno baja los dos asientos. Miren. Vamos a ver cómo se va a ver la silla allí puesta. Bueno, va a ser escritorio blanco y silla blanca. Y se siente cómoda, muy cómoda que está. Así que ahora sí puedo llevar esta silla para el escritorio. Y como la ven, chicas, ahora sí se ve el cuarto completo. ¡Yay! Con la sillita ahí para maquillarme. Ya después, les digo, voy a organizar estos cajones. Estamos saliendo de la iglesia y miren, ahora el camino a casa es distinto, chicos. Ahora, uy, está muy nublado. Ahora pasamos por aquí, por el centro de la ciudad. Y no sabía que tenían las luces prendidas en temporada de calor. Yo pensé que nada más las prendían cuando era Navidad. Sí, chicos, salimos de la iglesia y son 20 minutos a casa. Y se nos hizo tarde porque...
en total ya son 20 minutos. Ya nada más nos faltan 9 minutos. Pero se nos hizo bien tarde porque tuvimos 3 juntas de diferentes temas ahí con miembros de la iglesia. Entonces están vendiendo taquitos de carne asada ahí en la cocina de la iglesia, pero no alcanzamos, los que estuvimos en la junta, pues no alcanzamos. Llegó mucha hambre, las niñas estuvieron esperando mucho tiempo en el carro. ¿Una hora? Entonces, chicos, ya no alcancé tacos, ya es muy noche, ya son las 10 de la noche, porque la iglesia normal comienza a las 6:30 y se acaba como a las 8:30, algo así. Ya se nos hizo noche, ya son las 10, voy a llegar a ver qué comemos, qué cocino. Y sí, chicos, es el primer sábado que vamos a la iglesia después de que nos cambiamos de casa. O sea, que vamos a la iglesia así cuando se hace de noche y pues ya no tenemos que correr por carreteras oscuras. Pasamos por el mero centro de la ciudad donde vivimos. Aquí, ahora en nuestro nuevo camino de la iglesia a la casa. Así que pues, ya quedó un poquito más organizado. Ya hice una pasada con algunos de los pares de zapatos que acomodé por ahí, pero todavía me queda zapatos arriba de esa caja y adentro de esa otra. Voy a armar el organizador otro día. Pero ya por hoy cerramos este closet. No más limpieza. Estoy cansada de organizar y organizar. ¿Qué horas serán? Ay, yo creo que pasa de medianoche y mañana voy a ir temprano a la iglesia. ¿Qué horas son, baby? Oops, sorry. 12:20 de la medianoche. Y yo todavía estaba haciendo eso. Lo que pasa es que les digo que la iglesia se alargó por lo mismo de las juntas que hubieron. Y pues ya llegamos tarde y me puse a hacer la cena. Ya ni les grabé nada, chicos, porque ay, fue todo como que muy rápido y así cuando agarro la cámara luego me atraso en los quehaceres y eso. Y ya puse los trastes en la lavaplatos. De verdad que esa lavaplatos, esas máquinas de lavar platos le quitan a uno trabajo, chicas. De verdad que sí, para que uno no esté lavando los trastes. Así que bueno, chicas, chicos, les voy a dejar porque estoy que no puedo ya con el sueño. Pero que les digo, por fin en este video puedo decirles ya. Ya terminé de organizar la mayoría, o sea, ya no se ve nada por el piso tirado. Casi todo tiene su lugar, ¿dónde va? A todo le encontré un lugarcito. Solamente les digo que me quedan algunas cosas por organizar de ahí, de lo del escritorio y eso. Pero bueno, me despido de ustedes, que tengo mucho sueño. Gracias por habernos visto. Si les gustó el video, regalen sus likes y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. I'm on wasted.